Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro programa El Jugador Número 12. Ya estamos en nuestro episodio 10 de la segunda temporada, temporada 2021, de nuestro programa de conversación, del recuerdo, de la historia, del análisis también, la reflexión y la proyección con nuestros invitados que nos vienen a contar sus anécdotas, hacen memoria y nos van dando todos los antecedentes a veces desconocidos de su trayectoria. Así que quedan invitados a seguirnos cuando son las 21 horas de este viernes 9 de abril. Mañana no hay elecciones, el domingo no hay elecciones, se postergaron las elecciones para el mes de mayo, así que vamos a estar tranquilos y relajados conversando. Vienen las fechas del fútbol de este fin de semana y nos vamos a conversar con el profe Juan Carlos Beri. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, gusto saludarte, amigo. Acá, pues, o sea, con cuarentena total ahora, en casi la mayor parte de la región del Maule, así que, bueno, tú sabes cómo es la cuarentena, tú también estás en las mismas, todo Chile, sí, claro, prácticamente está en las mismas, también sufriendo con el tema de los contagios, que todos los días suben más, esta cosa parece que no pasa. Por un lado va el tema de la vacunación, que somos los primeros en el mundo, pero por otro lado las estadísticas nos juegan una mala pasada porque cada día subimos más en los casos de COVID. Entonces, tú sabes, este tema está complejo. Pero en la casa bien, junto a la familia, y eso es lo más importante. Así que, y ahora para disfrutar, otro de nuestros programas que nos gusta tanto. Nada más, pues, nada más. Y hoy día vamos a tener un tremendo invitado que ya lo vamos a anunciar. Recuerden, muchachos, que estamos saliendo por nuestras plataformas de Recuerdos del Fútbol Chileno en Facebook y también por Instagram. Estamos saliendo por Instagram y también estamos saliendo por YouTube en las páginas de Recuerdos del Fútbol Chileno y del Jugador Número 12. Y, por supuesto, con nuestros aliados de siempre, Radio Touch. Así que, para que vayan sintonizándose, vayan conectándose y vayan mandando sus saludos. Ya tenemos aquí los primeros saludos. Saludos de César Eduardo González, dice, saludos y un abrazo grande. Juan Carlos, dice, Marta Hurtado Belmar, dice, mucho éxito, un saludo para Martita allá en Pudahuel. Espero que saludo esté bien, porque estaba lesionada César, la Marta. Sí, sí, señor, sí, señor. Oye, bueno, hagamos el análisis que siempre hacemos, por la previa, antes de presentar a nuestro invitado. ¿Usted tiene algo que decir con respecto? ¿Usted está? ¿Usted me estaba? ¿Y por qué se soba las manos usted, oiga? Se soba las manos y se sonríe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está disfrutando? COVID, tema COVID. Sí. COVID. Parta por el COVID. No, parta por el tema COVID. Parta por el tema COVID. El tema COVID. El tema COVID de todos los días sube esta cosa. No hay 9.000 contagios, señor. 9.121 contagios. Le voy a dar el dato preciso. El dato preciso se lo doy ahora. Estamos mal. Está complicada la cosa. Estamos mal. Entonces. Sí. Y eso es. 9.171 contagios. Imagínate. O sea, por un lado, somos el primer país del mundo que se vacuna, que tiene la mayor cantidad de vacunas, pero por otro lado, los contagios se disparan. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, por un lado nos vacunamos, se sabe que las vacunas parece que no están haciendo mucho efecto, entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Los datos no muy claros, no sé. Yo escuché que se estaba considerando una tercera dosis de la Sinovac. Sí, también lo escuché ayer. Una tercera dosis de la Sinovac, escuché ayer hablar era uno de los médicos del área de urgencia del hospital de Magallanes, me parece, que lo están entrevistando en la radio ADN, y se planteó que se estaba considerando una tercera dosis de Sinovac. O sea, estamos hablando de que la segunda no hace nada, parece. O sea, con la cobertura de la inmunidad en realidad dura 3 meses justo. Parece que así fuera. Por otro lado, el problema de todas las familias que están viviendo con el tema del desempleo, las pymes no pueden abrir, faltan recursos en las casas, o sea, la cuarentena se cumple de mala forma. Yo veía delante de la televisión, salen en Santiago, no paran, miles de autos en la calle, gente circulando. Entonces, se entiende, o sea, la gente tiene que salir a trabajar porque, por supuesto, los bonos tampoco llegan a todo el mundo, son con letras chicas, sí. O sea, hay que decir las cosas como son, pum. Sí, esta cosa, si el Estado llega a todo el mundo y te dice, ya, nosotros te vamos a financiar, vamos a dejar las deudas, por ejemplo, los créditos de consumo
congelados por 3 meses, te vamos a pagar la luz, el agua, etcétera. La gente no sale. No saldría la gente. Como las medidas que tanto nos comparamos con Europa y con Estados Unidos, si tomaran medidas de ese nivel, la gente no saldría. Pero la gente tiene que salir porque tiene que comer. Entonces, oye, a propósito, hoy día me tocó entrevistar en un programa que yo hago más temprano, a las 6 de la tarde, me tocó entrevistar a una chica, una basquetbolista, una seleccionada nacional de basquetbol, la Catalina Valenzuela, no sé si te suena, ella es la capitana del Team Guasitas, del equipo de la selección de baloncesto chilena. Y ella está instalada, ella está instalada en Miami, fíjate, desde septiembre del año pasado. Y esta chiquilla, que es de Pudahuel, es de Pudahuel y está cursando tercero medio allá en preparatoria, el equivalente a tercero medio acá. Y está ahora participando en un torneo estudiantil. Bueno, no vaya a comparar el torneo estudiantil del nivel de los gringos. Claro. Y lo que estamos hablando es que esta chica llegó, apenas llegó, se contagió de COVID. Afortunadamente para ella, porque es jovencita, resistió bien. Y fue como un resfrío fuerte, fíjate. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Me dijo que allá en Miami no aplican ninguna medida salvo un toque de queda. Que de hecho se acaba este lunes, me dijo. Entonces me dijo, no les exigen toma de PCR, no les exigen ningún tipo de examen para poder participar en los torneos. Así que, así pues. O sea, ni cuarentena total. Para que usted vea, pues, hay otros que están peores que nosotros. Sí, bueno, el nivel de contagio alto también, igual que en Brasil. Sí, por supuesto. Sí, porque Brasil también ha tenido un pésimo manejo del tema de la pandemia. De antes estaban hablando sobre eso. Entonces, oye, te quería comentar. Si seguimos así, esta cuestión se va a disparar. Sí, oye, te quería comentar que nos están entrando más saludos. Un saludo también para Álvaro Enríquez Contreras. Colega Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches, excelente, dice, éxito y para adelante. Así que un abrazo fuerte para Álvaro Enríquez, periodista. Bueno, y el tema viene el tema del retiro del 10% también. Pero déjeme saludar a nuestros seguidores, pues. Aprovechemos el instante. Vamos a verlo. Un saludo para Edgardo Andrés Salas Ceballos, también dice saludos desde Chillán. SC Moreno, bueno, no sabemos cuál es el nombre de él, pero el señor Moreno ya no te dan inmunidad y se te salvan de entrar en estado crítico. Es que él está hablando de lo que hablábamos recién respecto de la situación de la Sinovac, de esta eventual tercera dosis que se estaba considerando. También un saludo para el señor Moreno, por mientras, después nos diga cómo se llama y así le damos el saludo completo al señor Moreno. Oye, Juan Carlos, tú me ibas a comentar algo más respecto a la situación que está pasando con la Universidad de Chile a propósito del COVID. Saludo a mi amigo César González, que no está viendo, mi amigo, mi compadre. Sí. Oye, César. Víctor Hugo Cárdenas también dice ahí, saludos desde Cauquenes. Saludos a Chico Carlos. Saludos, sí, amigos. Un saludo para Cauquenes, ¿eh? Un saludo para la gente también de acá, de Quilpué, de Villa Alemana, de Limache, de Olmué, de Viña del Mar, de Valparaíso, que nos ven acá por las transmisiones del jugador número 12 en el recuerdo del fútbol chileno. De todo Chile, no sé. Todo Chile, estamos medio hiperventilados porque nos está yendo bien, Juan Carlos. Nos está yendo bien y las audiencias están creciendo. Oiga, pero cuéntelo, pues. Raúl Sandoval también, saludos desde Calama. Un saludo para Calama. Estela Paredes Herrera. Buenas noches, espero que estén bien y cuídense mucho. Un saludo para Estela también, cuídense usted también. Están como cargados como para la cuarta región los saludos. Sí, es que viene el invitado, está radicado ya. El invitado que tenemos, la va a romper hoy día. Oye, pero antes de que presentemos a nuestro invitado, Juan Carlos, insisto, ¿la fecha? Tú te ibas a manifestar. ¿Del 10%? ¿Del 10% de qué? No, pero después, ¿sabéis qué? Hablemos de fútbol. ¿Qué pasa con las fechas del fin de semana? Bueno, la fecha del fin de semana, acá tengo los partidos. La Unión a las 14 horas, a las 16 horas mañana con Deportes Melipilla. A las 18 juega Audax Italiano con Universidad Católica. Y el partido de la Universidad de Chile es a las 3. O sea, viene Unión Melipilla, después... Unión Española con, perdón, Universidad de Chile, Deportes La Serena. Sí, perdón, espérate, que es muy chica la... Perdón, es muy chica la carita, güey, me faltan los lentes. Hay dos partidos solamente mañana. El partido de Unión Española a las 16 horas, el partido de Audax con Universidad Católica a las 18:30, el día domingo, Deportes La Serena, Universidad de Chile a las 15 horas, a las 17:30, Wanderers, Unión La Calera, y Colo Colo a las 20 horas con O'Higgins. Y después los partidos son el día lunes. Ñublense juega con Cobresal, Palestino Everton, Curicó, Deportes Antofagasta. Libre Huachipato.
Oiga, ¿y cuál es su proyección, profesor, para este fin de semana? ¿Algún Partido partido interesante? sábado, domingo, lunes. ¿Cuál es su proyección para este fin de semana? ¿Algún partido interesante? ¿Algún resultado que sea digno de...? El partido de Unión va a estar bueno. Unión, buen equipo. ¿Usted cree? Sí, también entretenido el partido de Audax con Católica. Deporte La Serena, la Universidad de Chile el domingo, el de Colo-Colo a las 20 horas, con O'Higgins, buen equipo. Ya, Sí, está claro. entretenida la fecha. Ojalá Y que la Universidad de Chile demuestre, gane por fin, porque los seguidores están esperando que gane, no ha mostrado un buen juego. Así que, tú es que que es el tu equipo objetivo, es cierto, no, es verdad, claro, no es un buen verdad, juego. es verdad. La Oye, Católica anda sólida, pero ha tenido un poco de suerte también en el partido con Ñublense, que ganaron 1-0, no me acuerdo, parece que fue con Ñublense un gol de ya. rebote y ganaron. Pero bueno, así es el fútbol. Y Colo-Colo, esperemos que ande Oye, bien. siguen entrando saludos. Un saludo para, me imagino que es hermanito de Ídolo Cerda. Saludo desde Corbea, dice. Edison Salgado Castro. Saludos, Juan Carlos. Éxito en vuestro programa. Moreno. Oye, SC Moreno, por favor, dinos tu nombre para poder saludarte por tu nombre de pila. A nivel internacional, dice, también juegan las chicas al repechaje contra Camerún a las 11 a.m. para tomar desayuno. Nos está dando un dato ahí. Gracias, SC Moreno. ¿Cómo se llama? Sebastián Campos Moreno. Me la voy a jugar. Sergio Campos Moreno, ¿no? ¿Puede ser? Puede Edon ser. Martínez, saludos desde La Calera, grande galerita, dice Juan Carlos Pacheco, me gustó su programa, buen tema. Hay que decir las cosas por su nombre. Un abrazo de acá, Chanco, República Independiente. Saluditos, saludos para Juan Carlos. René Saludos a Chanco. Reyes, buenas noches, saludos al panel, un abrazo desde La Calera. Oye, nos están viendo desde La Calera, genial. Ahí está, Buena. Sebastián, le achunté. Le achunté, Gracias. Sebastián Moreno, un abrazo. ¿Y la C? ¿Será de Campos? No. Sebastián Carlos. No, está bien, Sebastián, un abrazo. René Reyes, el partido que va a ser bueno, Calerita con Guanderito. Por También. supuesto, señor. Que sea Todos los partidos entretenido. son entretenidos. Oye, sí. Oye, ¿qué te Saludo parece si entramos? a ¿Ah? Edison Salgado. Saludo a Edison Edison de acá Salgado, de sí, sí, Colombia. lo saludamos. Sí, también. Ah, Sebastián Cristóbal me dice, ahí va Clara, Sebastián Cristóbal. José Manuel dice, saludos amigo Rodrigo, buen programa y buenos invitados desde Limachester. Eso. María Buena José tierra, Limache. Vélez, saludos chicos. Ahí un saludo para María José, ¿eh? La Hermana, familia también ahí se pone buen firme equipo. junto La a los mejor hincha, conductores, bueno. junto al final. Eso, La excelente, un mejor abrazo hincha. para María José. Oye, vamos de lleno a lo que nos convoca, po. Ya tenemos a nuestro invitado que se está conectando a puertas de salir. Por favor, profesor, usted presente a nuestro gran A invitado todo de noche, esto. porque si lo hago yo, se me va a notar. Y no No, quiero, que ya me han dale, hecho te algunas toca a ti. críticas. No, No, te no, toca a no, ti. no. Por favor, Te toca haga a ti. usted, hágalo usted, por favor. No, te Hágalo toca a usted. ti. Te toca a ti. No, señor, usted preséntelo porque si lo hago yo, después me dicen que soy poco objetivo. Así que, por favor, Bueno, presente hoy usted. en día tenemos un tremendo invitado, un exfutbolista de una dilatada trayectoria en Palestino, Deportes Concepción, Universidad de Chile, campeón con la Universidad de Chile, seleccionado nacional. Fue importantísimo también en haber clasificado al Mundial de Francia 98 con un tremendo pase que le da al Matador Sala y Chile Clásico. gana 1-0, que fue una tremenda jugada que sale del hermano Cristian Castañeda, para dar una pista. Sale de Cristian, de Rostro, La tremenda Sala, vista. Cornejo se la da a él y él centra y hace el gol matado. Pero bueno, es un Oye, tremendo futbolista, una gran excelente. persona, director técnico, con nosotros el gran Víctor Hugo Castañeda. Hola, ¿cómo estás, muchachos? Gusto saludarlos. ¿Qué cuentan? Buenas noches, ¿Cómo Víctor van? Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué Gracias, tal? gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Hasta yo me creí bueno para la pelota con la presentación que me Pero hicieron. por supuesto, era bueno. O sea, sigue siendo bueno, sino que ahora Yo lo sé creo que acaso sigue jugará una siendo liguilla ahora bueno. mismo. ¿Juega la pelota todavía, Víctor Hugo, no? Sí, juego cuando se puede. Tengo un grupo de amigos acá en La Serena que jugamos al fútbol. Jugamos solamente, nos juntamos para hacer partidos amistosos los días jueves. Y va a ser un tercer tiempo, por supuesto. Claro. Y estamos haciendo muchas cosas sociales hace mucho tiempo, donde hemos hecho eventos benéficos y cosas por el estilo. Y en estos últimos 2 años, antes de la pandemia,
Para. Figura en clubes como Colo Colo y Unión Española. ¿De dónde sacaron? ¿Qué pasó ahí? Se metió el enano maldito del GC. Claro, vamos a corregir inmediato. Y en estos últimos 2-3 años se nos ocurrió ampliarnos e ir a jugar al extranjero. Fuimos a jugar a Asunción, fuimos a jugar a Córdoba, fuimos a jugar a Lima y fuimos a jugar a Montevideo. Entonces, con un grupo de jugadores allá en Paraguay, jugamos con el viejo Rogelio, que nos recibieron muy bien, Ignacio Rolón, que nos recibió de forma espectacular. Qué sé yo, en Córdoba jugamos contra Juan Carlos Olave y una banda ahí de cordobeses que muy entretenido, y después el tercer tiempo es mucho más entretenido que el partido. Y por supuesto, como siempre. Oye, estamos conversando con el gran Víctor Hugo Castañeda aquí en Recuerdos del Fútbol Chileno, el jugador número 12, así que aprovechen de mandar sus comentarios, sus preguntas. Más saludos. Sí, oye, si se saben alguna anécdota también de nuestro invitado, la pueden comentar para que alguien nos pueda hacer una contracuesta, ¿ya? Para poder ahí ir analizando. Víctor Hugo, ¿y cómo lo has pasado en este tiempo? Ya te vamos a preguntar, hay algunas cosas interesantes que están pasando en el último tiempo con Víctor Hugo, pero preguntarte cómo lo has pasado este último tiempo con el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena. A ver, no lo he pasado tan bien, pero tampoco he tenido afortunadamente tan, me ha tocado tan de cerca. Yo el último, a ver, había ido al campo a ver a mis papás por una cuestión muy triste. Murió un hermano de mi mamá a fines del año 19. Vicente, ¿no? Sí, claro, que estaba muy enfermo. El tío con el cual yo llegué a vivir a Santiago. Un tío al cual yo quiero mucho. Viví 5 años en su casa. Estaba enfermo. Descubrió una enfermedad y duró 3 meses después de la enfermedad. Y siempre me decía, me llamaba, me decía, profe, me decía, profe, venga a verme, ya tío, voy a ir. Yo no quería ir porque de verdad yo sabía lo que quería, él se quería despedir de mí. Y el año es el 19, me fui, pasé la Navidad acá en Serena y al otro día me fui a San Vicente, entonces llegué allá el 26, 27, 28, el 29 y el 30 me vine y todos los días iba, conversaba con mi tío. Nos tomábamos una cerveza, conversábamos de fútbol y todo, acompañando a mi tío. Y me vine el 30 de diciembre a pasar el año nuevo acá en mi casa. Y salí de allá a las 10 de la mañana, una cosa así. Y al otro día, el día 31 a las 10 de la mañana, me llaman para decirme que mi tío había muerto. Entonces me tuve que devolver para San Vicente de inmediato al funeral. Después, en el intertanto, se enfermó mi mamá, como a los 2 o 3 meses, la operaron, no la pude ir a ver por producto del COVID. Mi mamá es un adulto mayor, tiene 80 y algo de años, no voy a decir cuánto para que no se enoje, y no la pude ver. Entonces, al final de en octubre, noviembre, por ahí la pude ir a ver, recién. Llegamos allá. Mi papá en el campo sale para todos lados, es difícil mantenerlo, un viejo que está ahí, que tiene que ir a ver las vacas, que tiene que ir a ver los caballos, que tiene que ir a potrero. Entonces un día se sintió mal, bueno, fue mi hija de Santiago, nos juntamos todos los hermanos, y mi hija que estaba ahí, y mi hija se hizo un PCR el día lunes y le sale positivo. Y tuvimos contacto estrecho, así que estuvimos 20 días en cuarentena ya casi, 15 días en cuarentena nos tuvimos que quedar. Afortunadamente fuimos negativos, pero tenemos que quedarnos en cuarentena. Y bueno, y ahora hace 2-3 semanas atrás murió la hermana menor de los Castañeas, producto no del COVID, sino que de las secuelas que le dejó el COVID. Y 2 semanas antes de que muriera ella había muerto su marido. Entonces fue también producto de lo mismo. Entonces, por favor, cuídense. Mis primos en menos de un mes perdieron a sus padres. Son mayores y todo, pero quedaron huérfanos. En menos de un mes quedaron huérfanos. Está compleja la situación. Y en general allá en La Serena, Víctor Hugo, ¿cómo se ve en la ciudad el impacto de este flagelo que estamos teniendo en este minuto
Tú además que no es ningún misterio, nuestros invitados lo deben saber, pues además estás en este momento asumiendo un desafío interesante, luchando por la alcaldía de La Serena, entonces me imagino que lo estás viendo más de cerca también, pese a las restricciones, ¿no? Pese a que actualmente uno no pueda hacer lo que se hace normalmente en un periodo de campaña. Sí, nosotros llevamos aquí en Serena, llevamos casi un mes en una segunda cuarentena, donde la primera fue a fines del año pasado. El verano lo pasamos en fase 2, fase 3, donde los números mejoraron bastante, pero después vinieron los famosos permisos de vacaciones. De verano. Donde una cantidad inmensa de gente se vino para acá. Yo no sé si fue eso o no fue eso. Pero habían aglomeraciones por todos lados y hoy día estamos pagando esas consecuencias. Hoy día hubieron 250 contagiados acá en la región. Es un número muy alto, sobre todo pensando en que estamos en cuarentena hace casi un mes. Claro. Esto demuestra que la cuarentena no está funcionando. No está funcionando como la gente quería, como la gente preveía. Me parece que hay una desidia de la gente. Yo sé que la gente tiene que trabajar, yo sé que la gente tiene que salir a buscar su alimento, pero viejo, por otro lado, hay responsabilidad. Creo que de hambre no te vas a morir, y el COVID sí te va a matar, y te está matando feo. Hoy día te está matando, en la primera ola era gente casi toda sobre los 60 años, hoy día ya van los 35 el promedio de la gente que está muriendo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Tenemos que ser más rigurosos. No justifiquemos la manera de salir. No, es que yo tengo que salir. Bueno, sí, claro. Cuando hay casos que son, sí, entendibles. Pero la gran mayoría sale porque quiere salir, porque se siente ahogado, porque... Cuídate. Cuida a tu familia. Cuida a tu entorno cercano. La agresividad del bicharraco este se ha visto tremendamente fuerte en esta segunda ola. Sí, claro. Y viene una tercera ola, incluso. Es lo que bueno, se está diciendo ahora los especialistas en el mundo de la epidemiología. Y con otras cepas que también se ha complicado. Son más fuertes. Hay una cepa brasileña, parece. Que variantes, sí. Variantes, claro. Sí, evitemos decirle cepas. Variantes, en realidad. Sí, pero bueno, a ver, es que todavía las vacunas, no hay estudios que no sean efectivas frente a esta variante. Entonces, bueno, primero tenemos que empezar a cuidarnos. Incluso hay gente que todavía no quiere ir a vacunarse. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Creo que la gente está reclamando mucho sus derechos, pero olvida todas sus obligaciones. Hoy día nosotros somos parte de una sociedad, por lo tanto yo como parte de la sociedad, si nos pidieron hacer el efecto rebaño, me tengo que vacunar porque tengo que cuidar a mis vecinos, tengo que cuidar a mi gente, a la gente que está en mi entorno, a la gente con cual yo interactúo. Es parte de mis obligaciones de pertenecer a una sociedad. Es parte de mis deberes. Oye, Víctor Hugo, es justamente interesante eso que estás planteando, porque de hecho llama la atención que en este último periodo, claro, se logró fue muy exitoso el proceso como preliminar de la vacunación para los adultos mayores, funcionó bien, y ahora se está generando una baja en la participación para la vacunación, y ahí, claro, es gente más joven, de hecho, que está el proceso se ha ido ralentizando. Sí, que yo creo que el adulto sobre los 50 y algo es más disciplinado. Viene de una época donde había que obedecer también. O sea, también es cierto. El más joven hoy día siente que no, a mí nadie me manda. Yo hago lo que yo quiero, yo tengo mis derechos y exijo mis derechos. Está bien, tiene tus derechos, pero también tienes tus obligaciones. Entonces nosotros hoy día estamos exigiendo mucho los derechos, pero no nos acordamos de las obligaciones que tenemos. Y esa parte no puede ser. Creo que tenemos que conciliar las dos cosas. Entonces hay una cultura que se ha generado que no a las vacunas,
que la gente mucho más joven, e incluso, y eso han hecho que vuelvan enfermedades o males que estaban erradicados de nuestro país. Hoy día ya no lo están, sí, claro. Están volviendo. Está complicado, es verdad. Está muy duro. Oye, estamos conversando con Víctor Hugo Castañeda, aquí haciendo como un análisis de la contingencia, aprovechando que Víctor Hugo también es hombre de medios. ¿Sabías tú, Juan Carlos, que Víctor Hugo también conduce un programa radial? Es partner, sí, nuestro, es colega, ¿ah? Él tiene su programa. Estadio lleno en la radio, mi radio. Pero oye, quiero aclarar, yo no conduzco el programa, yo solamente comento. No, está bien, pero es un hombre con experiencia ya, pues, de experiencia en medio. Oye, perdona, ¿y en qué dial se puede escuchar? ¿Se escucha solo en La Serena el programa? No, estamos en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas, acá en Serena FM 98.5, en toda la región, y mi radio LS.cl, mi radio live, en Facebook live, en YouTube, todo, nos pueden ver y nos pueden escuchar. Vamos a ponerle atención entonces al programa. Y también tienes un programa con Roberto Dueñas, nos contabas, ¿no? Todos los días estaba saliendo el programa hasta hace unos días. Yo he visto los programas de Víctor Hugo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, yo tengo. A ver, yo también participo con Roberto, soy amigo de Roberto, somos amigos. Y tenemos. Sí, claro. El programa es de él. Él es el hombre fuerte de la radio, él es el dueño de la radio. La opinión de Roberto es muy respetada. Roberto ha hecho una labor social tremenda, se ha reinventado de una forma espectacular acá en La Serena. Fíjate que Roberto, en el programa nosotros, y la radio que encabeza Roberto, nosotros entregamos como 3.000 cajas de alimentos para con la primera ola de la pandemia. Con la ayuda de todos nuestros auditores y de una empresa de acá, entregamos casi 3.000 cajas de alimentos. Bien. Mucho más de lo que entregó la municipalidad en un momento. Y llegamos... La otra gente. Ahora él acaba de hacer una campaña donde esperaba juntar 3 millones de pesos, juntó más de 10 millones de pesos para comprarle utensilios a la gente del COVID que está abandonada de los hospitales, de todos los hospitales de la región, que llegan y quedan encerrados, aislados, y ni siquiera tienen papel confort, ni siquiera tienen toalla higiénica para limpiarse, para lavarse, toallitas húmedas para lavarse las manos. No tiene, y con eso se le ha comprado a mucha gente. La verdad que ha sido, la radio es muy escuchada, Roberto tiene una gran credibilidad en el medio, la gente lo quiere mucho, y el programa se llama Los Dueños de la Tarde, y estamos de las 4 hasta las 7 hablando de contingencia, política, de todo, con entrevistados y todo, y entrevistados de muy buen nivel. Entonces es entretenido, la verdad que yo lo paso muy bien. Vamos a estar atentos ahí para seguir entonces estas transmisiones en la radio, mi radio de La Serena. Ya saben, están en todas las plataformas, así que para que estén ahí dispuestos. Oye, yo antes de seguir, Juan Carlos, unos saludos más. Dice Javier Gutiérrez, saludos desde Puerto Montt. También tenemos a John Will Candia Suazo, dice saludos desde Cauquena, Víctor Hugo. Recuerdo cuando jugaba en Palestino, era un gran jugador. Un abrazo. Emilio Romero Yáñez también dice saludos a Víctor Hugo y éxito por su candidatura. Después tenemos a Edón Martínez. ¿Cómo puedo enviarles una foto que tengo con Víctor Hugo Castañeda? Mándela, señor, mándesela, recuerdos del fútbol chileno ahí por mensaje directo y nosotros podemos hacérsela llegar aquí a nuestro invitado para que la comentemos. Así que mándela por mensaje directo a recuerdos del fútbol chileno. Después dice, Sebastián Moreno dice, ¿algún jugador nacional o internacional con el cual se identifique y si cree que era el momento de fichar a Tomás Rodríguez? ¿Qué opina Víctor Hugo de esa pregunta de Sebastián Moreno? A ver, un jugador que me identifique en... ¿Cómo, perdón? No lo especifica, pero me imagino... Creo que del fútbol actual. Yo creo que del fútbol actual. No, del fútbol actual no, fíjate. Yo siempre fui y me declaré un admirador de Manuel Rojas. El gran Manolo Rojas, jugador de Palestino, Católica, la selección de España 82, la selección cuando jugó en el Mundial de España 82. Era un jugador técnico que me interpretaba mucho y siempre traté de reflejarme en él. Y desgraciadamente nunca pude compartir una cancha con Manolo. Así que no, pero sí le tengo mucho respeto y mucho cariño. Campeón con Palestino. Sí, campeón con Palestino 78, ese gran Palestino del año 78.
Después se fue a jugar a Estados Unidos y se quedó a vivir allá, Manolo. Cuñado de Guido Copa, casado con la hermana de Guido Copa. Y, ¿era jugadora? Sí, sí, sí. Y bueno, yo siento que a ver, lo de Tomás Rodríguez... Hijo Leo Rodríguez. Sí, sí, claro, sí, sí, sé quién es. Sí, lo conozco de chiquitito, lo vi de chiquitito. Claro. Hoy día creo que, siento que hoy día no hay que hacer mucho mérito como para llegar a alguno de los equipos grandes. No está, antes costaba mucho más llegar a un equipo de los grandes, hoy día no cuesta tanto. Y en este caso creo que Tomás hizo un campeonato interesante en Calera y la gente de la U pensó que se hacía necesario, pero la verdad que no lo sé. Creo que tanto como Tomás, Rodríguez, un par de jugadores más que tal vez no debieron haber llegado a la U, pero la gente que contrata es la que determina y eso los demás lo tenemos que respetar, ¿no? Si no hay mucho que decir. Oye. Ahora, yo, bueno, hay que verlo jugar, pero tengo mis aprensiones con, por ejemplo, con Cañete yo tengo mis aprensiones. No sé si va a andar en la U, creo que no, le va a costar mucho. Cierto. No se vio tan bien, en el partido pasado, cuando empataron. No mostró toda la calidad que tiene que jugar cuando juega en Cobresal. No es el mismo. Es que jugar en Cobresal, perdón, y te lo digo con mucho respeto y con conocimiento de causa, jugar en Cobresal no es lo mismo jugar en la U. Te tienes que adecuar a jugar en la U. En Cobresal vas a tener medio metro, un metro para ejecutar y maniobrar. Aquí en la U no vas a tener 20 centímetros para maniobrar. Él tiene una técnica exquisita, pero hay que ponerle algo de lo otro. Hay que ponerle temperamento para jugar en la U. No podéis salir, cuando juegas en la U no tienes que salir con los pantalones limpios. Y cuando la pelota se pierde, hay que trabajar para recuperarla. No, yo no te digo que vengas a correr como corre Galani, como corren los demás muchachos de ahí atrás. Pero sí ven a tomar una posición en lo defensivo. Entonces eso les va a costar un poco. Oye, Juan Carlos, aprovechando que ya estamos entrando en materia ya, porque ha sido muy entretenido, muy dinámico esta conversación con Víctor Hugo, desde el punto de vista de la contingencia. Sí, mira, para aprovechar que Víctor Hugo, como es candidato a alcalde, domina sí, otros temas también. Pero, así es, pues. Oye, lo que quiero hacer... hay uno de nuestros seguidores que es... que también es candidato, pero él va a candidato a concejal por la comuna de Limache, Emilio Romero, que te mandó saludos, Víctor Hugo. Nos dice si le puedes mandar un saludo a él también, así que al final del programa te podemos mandar unos minutitos a ver si tú le puedes mandar un saludo a él de vuelta ahí al aire para apoyarlo. ¿Cómo se llama? Oye, él se llama Emilio Romero, candidato a concejal por Limache. Oye, les quiero mostrar un compacto que tenemos preparado, Juan Carlos. Porque se nos ha pasado volando ya 33 minutos de transmisión. Y de ahí hacemos un repaso a Víctor de su carrera. Para exacto. Que la gente. Por supuesto. Aprovechamos, inauguramos los fuegos con este compacto. Así que se los voy a compartir, Víctor Hugo, para que tú lo vayas comentando aquí. ¿Ya? No. Hacía su par de goles. Ahí va. Señor. Uy, Palestino. Buen equipo ese, mira. Muy bueno, ese es el tío del año 83. Ese es como Manuel Araya, el ahí. Sí, el gran Manuel Araya. El gran Julio Osorio, mira. Julio Osorio, sí. Marco Paso. Doctor Focus, el año 86. Gino Cofré. Gino Cofré, Lalo Nazar, Lucho Espinosa. Ese parece el partido de Ecuador. Ese es el partido de la U. Qué buena foto esa, ¿no? Sí. Tremendo. Qué cantidad de gente que había en el Estadio Nacional. Ese partido Uruguay. Ese Juan palestino... Ramón Garrido. Juan Toro. ¿Qué edad tenías ahí aproximadamente, mi club? La U tenía 30 años, pero en esa foto esta del campeonato tenía 32. Ese es el partido con Boca, el partido amistoso. Sí, ese es el 85. Esa es la selección. Esa es la selección de este torneo de Huelva en España que ganamos. Exactamente. Oh, estos goles, este gol a.
a Trasandino, al estadio ferroviario Los Andes. A la U. A la U. Tú sabes que yo a los equipos que más goles le hice fue a la U y a la Católica. Bueno, después pasé a la U, pero al que más goles le hice en toda mi carrera fue a Católica. Y antes, creo que cuando estaba Palestino, a la U y a Católica, hacía muchos goles. Ahí está con la U de nuevo. Sí. Oscar Vir, el arquero. Oscar Vir, claro. Este es un golazo a la Regional Atacama. A Willy González. A Willy murió González. Después cuando le explotó un Cali, fue en el Rancagua, Willy. Un zurdazo, ¿eh? Sí. Uy, ¿dónde tiene estos goles? Este gol, mira dónde pasa el chamán y los dos centrales. Mira, mira. Chao, mira. Pum, chao. Y con pierna Pellegrini, derecha. Pellegrini y Gatica eran los centrales de la U en ese tiempo. Hice dos goles, Sebastián. Ya en la Universidad de Chile. Sí. Buen gol también. Es un mini resumen, ¿ah? ¿Eh? Es un mini resumen, sí. Porque si no estaríamos. No, estaríamos hasta el viernes, de la próxima semana. Claro, es el gol a Colo Colo. Sí, oye, buenos goles tienen. Lo mismo que hizo Espina ahí, Víctor Hugo, ¿eh? Sí, claro, había que devolverlo. Golazo también. Bien. Este también es muy bueno, Santa Laura. Es a la Católica, mira. A la Católica, el Negro López le hice la bicicleta, todavía se anda dando vueltas el Negro. Trabajamos justo en el programa de acá, entonces lo veo al Negro. Ese es un golazo también, mira. No, si no entraba por ahí la pelota, no entraba. Y en este gol casi se mató al arquero, Rocavo, le pegó un cabezazo al palo. Claro. Sí. Salió lesionado. Sí. Era muy difícil este partido en Temuco. Entré yo, pues se lesionó Lucho, parece los primeros minutos, Murri, y hice el gol, y bueno, se lesionó Rocavo y después terminamos ganando 2-0. Ese golazo, Víctor Hugo. Este también, acá en la portada. Mira, yo levanto las manos antes que la pelota entre. ¿Están en la imagen? Cuando, mira, fíjate, ahí me doy vuelta y levanto las manos. Mira, la pelota no entraba. Y a la Serena, ojo, ¿eh? A la Serena. A la Serena, sí. Golazo. Sí. Este es un cabezazo también a la Serena, el huevo que hace el Aguamalle que quiere. Yo parezco bien. También. Qué bueno que era Valencia. Al Conce, al loco Villamil. Se desvía nada, ahí perdíamos 2-0, ¿verdad? Exacto. Eran complicados partidos. Terminamos empatando a dos. Bueno, la jugada, po. Había que terminar con la jugada histórica. Sí, claro. Si no hubiese sido ese centro, no hubiese habido. ¿Pero cómo centro? Pues es un pase. Pase, perdón. Ahí está, no sean sin respeto. Perdón. Pase. Oye, sí, la puso no en la cabeza. No se caiga, señor. La puso en la cabeza, Víctor Hugo. Si no hubiera sido por ese pase, no hubiésemos ganado ese partido tampoco. Es el mismo pase que le hago yo a Marcelo para el clásico del 94. Exactamente. Con la diferencia. Bueno, ahí teníamos. Ahí ese compacto de. Lindos goles tienen. Sí, aquí se hace lo que se puede con el recuerdo del fútbol chileno. Tenemos ahí tenemos un trabajo interesante para recuperar. Lo enviamos por correo. De ahí lo enviamos por correo. De todas maneras. Oye, Juan Carlos, antes de que. ¿Lo tenía ese truco? ¿Lo de balón? De ahí se lo vamos a enviar. Sí, sí, los tengo. Mira, cuando me retiré, me dieron un DVD con eso, con goles, y en algún lugar está, no sé dónde. Yo no soy de vivir del pasado, no soy de guardar recuerdos. Esta camiseta que tengo aquí me la regalaron hace una vez que vino a jugar la selección, no es de las camisetas que usé yo. Yo no tengo camisetas de las que usé, no tenía, hasta que hace no mucho tiempo atrás le dije a mi hija que cachureara en el closet de mi hijo, porque ya de viejo le empecé a juntar a él, se las pasaba a él.
y me mandó una camiseta de la U de las viejas y una de la selección, de la Riu, que esa con el 14. Y esa la voy a cambiar por esa que tengo aquí, pero todavía no lo he hecho. ¿Esa camiseta es del campeón de América? ¿De la selección campeón de América? No lo sé, me la regalaron. Una vez que vino a jugar la Serena aquí, a la selección acá Serena, me la regalaron. Me dieron una camiseta que estaba el Murci Roja, el Ricardo Roja estaba acá y yo. Y a los tres nos dieron una camiseta. Y la cual agradezco mucho, pero no es de las que usé yo, así que la voy a cambiar por una de las mías. Murci Roja también va a cambiar tu concejal de una comuna acá. De Santiago, ¿sí? Una comuna de Santiago. Sí, y por... No me recuerdo en este momento, pero va de candidato a concejal. Murci Roja. El Murci vivía por Peña Lorena, estaba viendo, no sé si era, o sea, por ahí estaba. Me parece que por ahí. Sí. Oye, bueno, quería... Juan Carlos, juegue. Quería que Víctor hiciera un poquito de resumen de su carrera, sus inicios, cuándo parten, el año, después la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, para que las nuevas generaciones también conozcan un poquito de su historia, Víctor, hacer un pequeño resumen, cuándo nace esto, en qué año debuta, quién lo hace debutar. Sí. A ver, yo soy de una familia de futbolistas. Yo tengo, mi papá y tres tíos jugaron en el primer equipo de Palestino, creo que es casi un récord mundial, donde hubieron tres en la cancha y uno en el banco, en un partido, los Castañedas. Y por consiguiente mi llegada lógica se dio a Palestino. Yo termino de estudiar la enseñanza media, soy egresado de técnico mecánico en máquina de herramienta en Rancagua, y me voy a Palestino, me van a buscar, me ven jugar y me llevan, llego a Santiago por ahí en marzo del año 81, a entrenar al primer equipo de Palestino y a jugar en la juvenil, el último año de juvenil. Debuto el año 82, juego muy poco, y el año 83 empezamos ya a ser titulares con un equipo. Cuando se provoca la crisis económica de los años 80, Palestino tiene que recurre a todos los jóvenes. De hecho, de la juvenil que había en Palestino, casi todos jugamos en primera división. Ahí jugué, fui compañero el arquero jugó en Huachipato, que era Astudillo, pero estaba Alex Castañeda, Aldo Vega, José Peñalosa, Mario Salinas, Wilson Miranda, Marcelo Sea. Marco, el Chacota era un poquito mayor que nosotros, Marco Paso era un poco mayor que nosotros, de la juvenil, y de ahí de 10 jugaba yo, arriba jugaba el Cepi Holguín por un lado, el Chocolo Ramírez por el otro, y Marco Fajre era el 9. Entonces los 11 casi jugamos en primera. Estoy en Palestino 10 años. El año 86, después llega un técnico que no me quiere en Palestino porque tenía otra forma de ver el fútbol. Me voy a préstamo a Concepción, a Deportes Concepción, al León de Collao, donde hago una muy buena campaña, vuelvo. Después del año 89 Palestino desciende, el 88 Palestino y la U descienden, y el 89 vuelvo a ir a préstamo a Concepción, donde otra vez ratifico y hago muy buena campaña, y vuelvo a Palestino cuando Palestino sube, y el 92 paso a la U con 30 años, estoy en la U jugando 6 años en el primer equipo, o 6 temporadas, y tuvimos la fortuna, tuve la dicha de participar en el plantel que salió campeón después de 25 años. Me retiro del fútbol el año 97, jugando en la selección chilena, participando activamente en la clasificación para el Mundial de Francia. Por la importancia, por el liderazgo que tenía dentro del equipo, me invitan a ser parte del cuerpo técnico en el Mundial de Francia, el cual me llena de orgullo. Y después me retiro ese año 97, y en el año 98 empiezo a dirigir la sub-20 de la U. Estoy 4 años dirigiendo la sub-20 de la U, donde salimos campeón 3 años, donde tuvimos la fortuna de proyectar muchos jugadores al primer equipo, como de los 79, Gamadiel García, Tello, después estaba Bonchueller, Marco González, John Valladares, San Martín, Sebastián Pardo, Guardo Ponce, Johnny Herrera, César Enrique, Nelson Pinto, en fin, hasta llegar a los más chicos, que era
el Colocho Iturra, Mauricio Pinilla, y bueno, después me dirijo el 2 años al equipo de la, al primer equipo de la U, llegando a 2 semifinales, un equipo muy joven, donde se pospuso la quiebra de la U por 2 años, no sé si bien o mal, pero se pospuso la quiebra de la U por 2 años, y después llego a dirigir a Serena y dirijo 6 años al Club Deportes La Serena. Con una pobreza franciscana llegamos a 2 semifinales, donde había que desarmar y armar un equipo cada 6 meses. Trajimos jugadores muy importantes como Gustavo Canales, que no lo conocía nadie, lo trajimos y hizo una muy buena campaña acá, y Emanuel Culio y una serie de jugadores. Después dirijo la U de Conce, que estaban peleando el descenso, me llevaron para que intentáramos salvarnos del descenso, lo más posible llegar a la liguilla de promoción. Bueno, faltando 2 partidos nos salvamos la liguilla de promoción. Después me llevan a Everton para subir en reemplazo de Marco Antonio Figueroa, y subimos, y ese es más o menos mi, no sé qué más contarle, ¿no? Para no alargarme más. ¿Qué recuerdos tienes del título obtenido en 94, después de tantos años que la Universidad de Chile no había sido campeón, Víctor Hugo? ¿Qué recuerdos se te viene a la memoria de aquel título? Que fue importante para la Universidad de Chile en aquella época. Sí, a ver, yo creo que son los mejores, los más lindos de todos. No por uno, porque yo recuerdo la emoción de salir campeón, la invasión de la gente, y chao, a prepararte para lo que viene, porque el año siguiente éramos el campeón defensor y había que defender el título. Lo gozamos, una cosa muy rápida, que yo me acuerdo en un momento dijimos, 25 años, bueno, esperando para esto, para esta sensación tan rápida que pasó, así sentíamos el fútbol, una responsabilidad tan grande que sentíamos, pero claramente ver a gente adulta llorando, ver a muchachos de 25 años, de 30 años que nunca habían visto a la U campeón o no tenían razón, no tenían uso de razón ver a la U campeón, fue emocionante y nos permitió entrar en la historia grande del club. Con tremendo equipo también, ¿eh? El reconocimiento que tenemos todos los que participamos de ese equipo es muy grande, el amor, la incondicionalidad que nos da la gente de la U a nosotros es tremendo, y eso es muy difícil de agradecer. Oye, mira, ahí Cristian Chascón La Torre dice, es más importante el título del 94 para muchos que la Sudamericana, es un título lleno de mística, dice. Así es. Y después son bicampeones en 95. Sí, claro, pero ya no es lo mismo. Es importante, pero ya no es lo mismo, porque el campeonato del 94 saliste de perdedores, saliste de no conseguir la racha. Y además, de la forma en que se consiguió, en que nosotros en algún momento íbamos 8 puntos debajo de Católica, cuando los partidos ganados costaban 2 puntos. Exacto. Era muy complicado, donde ellos apostaban a llegar al clásico, el clásico era faltando 3 partidos para el final. Esperaban llegar por lo menos 4 puntos arriba nuestro, llegamos igualados y ahí los pasamos, ya los pasamos y el campeonato se terminó. Había que ganar los 3 partidos, creo que nos quedaba Rangers, Palestino y Cobresal. Y aquella época habían tremendos planteles también, ¿eh? Todos los planteles se reforzaban con figuras. Muy tremendo jugadores. Súper competitivo el torneo. Muy competitivo. De hecho, nosotros tuvimos 7 u 8 jugadores seleccionados que participamos en la eliminatoria del Mundial. Más creo que tuvimos en la U, tenían a 9. Sin contar a Vargas, que podría haber sido seleccionado, sin contar a Leo, que podría haber sido seleccionado. A Rogelio en su momento, que podría haber sido. Rogelio había jugado el Mundial, pues, México 86. Claro, entonces teníamos, y además el plantel que tenía la U. A mí siempre me preguntan cuál es el mejor partido de ese equipo. Y yo digo el de los días jueves. El de los días jueves. La práctica de fútbol era con Canillera. Claro, era un partido más donde tenías que ganarte el puesto para ir citado. Y tenías que ganarte la opción de poder jugar.
El medio campo lo disputaba con Aré, ¿te acuerdas, Víctor? Aré era un jugadorazo. Tremendo jugador. El medio campo de la U era Murri, Mardones, Valencia y Aredes. Si la U iba ganando, yo entraba por Aredes o por Valencia. Exacto. Y si la U iba perdiendo, yo entraba por Mardones o por Murri. Entonces, y buscábamos ahí una situación de más ofensiva o de menos ofensiva, según para manejar la pelota y hacerlo. Entonces, no. Y siempre, yo entré en casi todos los partidos. Entonces, era un plantel muy, muy... Y la competitividad interna que tenía era lo que nos permitía que el día domingo el equipo rindiera así, la forma que rendía. El equipo podía ir perdiendo, pero estaba convencido que lo iba a ganar. Creo que ese año perdimos dos partidos creo que perdimos. El último partido que perdimos fue en el clásico ese con Católica, que Católica nos gana con 9 jugadores, un cabezazo de Vázquez. Sí. De ahí nos juramentamos no ser más cándidos. Creo que fuimos muy cándidos en ese partido. Y después de ahí para adelante ya apareció todo el carácter, el temperamento de la U. Y que la gente, y lo que decía Cristian Chascón, creo que era, lo que decía, eso es, la gente se sentía identificada con ese equipo y el equipo se identificaba con la gente. Había mística. Ese equipo tenía empuje. Tenía empuje, garra el equipo eso. Sí, el equipo, como te digo, podía ir perdiendo hasta el último minuto, pero sabía que lo íbamos a dar vuelta. Hay un aparte de la calidad, ¿no? Aparte la calidad futbolística de mucho. Sí, claro. Pero tenía el corazón. Era la selección de Chile. Claro. Sí, claro. Así era. Así fue. Sí, de hecho, a mí cuando me llama Nelson para el partido, que el primer partido que dirige Nelson es que el Chile-Ecuador, yo nunca había conversado con Nelson Acosta, no tenía ninguna relación con él. Y él tenía una forma de entrenar que era muy... Hacía cápsulas de 15 minutos de fútbol y cambiaba 3 o 4 jugadores para ir probando fórmula. Y en Santiago llovía esos días, entonces entrenábamos y la verdad que el equipo beca... Cada vez que jugaba el equipo B, le ganaba al equipo A, que es el que preparaba Nelson. Cualquiera fuera los cambios, te ganaba. Y en la noche previa al partido, de repente yo estoy ahí y Ronald me dice, ya, pues viejo, me dice, mete las manos, po. Y yo le digo, ¿qué va a meter las manos, po? Le digo yo, si yo no hablo con él, no lo conozco. Y me dice, pero puta, ve, conversa, po. Y me procuré una conversación, me quedé viendo tele en el salón de Pinto Durán y de repente se acerca... Nelson por atrás y me dice, puta, mansa cagadita que tenemos. Y yo le digo, sí, y le digo, yo estamos complicados. Pero, ¿le puedo decir algo? Sí, claro, me dice. Pero, con confianza, ¿le puedo decir algo? Sí, claro, me dice, dime, nomás que... Yo le digo, ¿sabe qué? Póngala U, nosotros venimos de jugar cuarto de final de Copa Libertadores. No está Vargas, usted vea quién pone el arco, está Cristian, está Ronald... Bueno, ahí está Javier con Pedro, que están los que están jugando. En el medio está Murri, está Valencia, estoy yo. Nos falta el Leo Rodríguez. Vea usted quién va a poner. Y arriba está Marcelo con Iván. Dice, no, va a jugar el Guatón. Bueno, el Guatón me lo deja a mí, yo lo ordeno, lo hacemos que juegue como el Leo Rodríguez y así nos armamos. Bueno, y le ganamos 4-1 a Ecuador al otro día. Porque ese equipo lo paró el día del partido. Y me acuerdo perfectamente que era un 6 de julio porque yo estaba de cumpleaños. Ese día estaba cumpliendo 34 años. Y ese equipo lo paró caminando y con ese equipo le ganamos a Ecuador 4-1. No había tiempo para entrenar. Entonces había que usar el equipo que venía, que traía más rodaje. El equipo de la Copa Libertadores que habían quedado eliminado con River, que ustedes debiesen haber sido tal vez el campeón de Libertadores aquel año. Sí, pero ya no fue ella, ¿qué vamos a hacer? Si no fue, y era nosotros sabíamos que ahí estaba la final, el que pasaba ese era campeón. Era campeón. El error nuestro fue no asegurar en Santiago. No es sabíamos que en River era imposible ganar allá por todo cómo se maneja la Copa Libertadores con lo que fue. Bueno, aquello año era más peor que ahora. Peor sí, que claro, y además, ojo que además River tenía un equipazo. Sí, también. Un equipazo. También. Con Crespo, con Francescoli, con Ortega, con Muñeco Gallardo,
con Celso Ayala, con Burgos en el arco, con Sorín. Ah, un equipazo. Oye, Juan Carlos, ¿qué recuerdas de con Uruguay? ¿Sí? Sí, ¿cómo, perdón? Sí, no. Antes de la pregunta, Juan Carlos, lo que pasa es que, mira, no me vaya a creer, pero se nos ha pasado volando la hora. Nuestro invitado está comprometido con nosotros una hora y no quiero abusar de su buena voluntad y disposición. Así que quiero aprovechar de hacerle una pregunta y después cederte a ti para que tú le hagas las últimas preguntas para ir cerrando. Pero en su calidad como director técnico, Víctor Hugo, quiero que hagas como una reflexión en torno a la experiencia que tuviste, a todo esto que nos estás contando, porque este tema de la mística propiamente tal, y también de la garra, de jugar con la jugar con el corazón, jugar de esa forma, yo no sé si es porque en la actualidad, en la contingencia que estamos viviendo, lo veo en la Universidad de Chile con Dudamel, lo estábamos analizando con Juan Carlos al inicio del programa, uno no sabe qué es lo que falta, uno dice, va corriendo agua por las venas, no sangre. Entonces, recordar esto, hacer esta rememoranza de cómo ustedes se la jugaban por mojar la camiseta, por ganarse su cupo dentro de la selección. Y eso, comparado con la experiencia que tú tuviste hasta hace muy poco, hasta el año 2016, ¿no? Como director técnico. ¿Cómo aplicas tú eso? ¿Cuál es la visión que tú aplicas desde lo táctico, desde lo formativo, desde lo meramente estratégico y también desde lo filosófico dentro de lo que es el tema o la pega de un director técnico? A ver, yo siento que aquí se está tratando de rememorar o buscar algo que no hay, que es la U. Esto no es la U, esto es azul azul. La mística de la U se murió con la U, con la Corfuch, donde el ejemplo que voy a poner tal vez es malo, pero la mística de la U era que la gente que trabajaba en la U estaba 2-3 meses sin cobrar su sueldo poco antes de la quiebra, e igual iban a trabajar porque el equipo tenía que jugar el día domingo, donde los jugadores sacaban plata de su bolsillo, el técnico sacaba plata de su bolsillo para darle a la gente que tenía más dificultades, para prestarle, para pasarle dinero, solucionar el problema de la gente que estaba pasando esas dificultades, donde los jugadores de las divisiones menores tenían que entrenar en canchas de tierra y se sentían orgullosos de defender la U. Hoy día eso no pasa. Hoy día me alegro mucho de que esté Mariano en las divisiones menores, que esté Esteban Valencia en las divisiones menores, que le pueden enseñar a los jugadores lo que significa ponerse la camiseta de la U. Hoy día hay jugadores que no sienten eso. Y eso es hay un problema de formación, un problema de donde no hay un sentido de pertenencia. Exacto. Y creo que eso es lo que está pasando. El ponerse la camiseta. Y no sé si la parte económica, y sentirse parte de ello. Qué bueno que ganen mucha plata, qué bueno que hoy día la U tenga toda la azul, le dé todas las facilidades a los jugadores, donde llegan a tomar desayuno, donde llegan, pueden almorzar, pueden descansar, tienen tremendas canchas. Nosotros teníamos una sola cancha, pero nos sentíamos parte porque la gente nos respetaba, cada uno respetaba el espacio del otro. Los dirigentes eran para dirigir los destinos del club. El técnico determinaba cómo se jugaba y los jugadores nos dedicábamos a jugar. Hoy día los jugadores quieren mandar más que el presidente, o se creen más importante que el club. Ídolos con pie de barro. No puede ser así. Así es. Yo quiero hacerle un par de preguntas, Víctor, netamente futbolista. Por favor. ¿Algún técnico que lo marcó, Víctor, en su larga carrera? ¿Algún técnico de fútbol que lo marcó? Todos te dejan algo, desde Gustavo Cortés, que me hizo debutar y que tenía una claridad tremenda para ver el fútbol. Pellegrini, desde que Pellegrini me dice, cuando llega a Palestino, me dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Le digo yo, si yo soy de acá. Pues no, si sé que usted es de acá, pero usted tiene condiciones para estar en un equipo grande. Me dice, lleva 10 años perdido aquí, vaya a un equipo grande a ganar plata y a hacer una buena carrera. Y él me convence de eso y me lleva a la U. El Lulo con su pragmatismo, la forma de ver el fútbol. Miguel Russo, la forma de preparar el partido que viene. Arturo con su organización de trabajo. Todos te dejan algo.
El mejor partner dentro de la cancha de fútbol que tuvo, algún partner. Uy, mi ídolo, Oscar Fabiani. Verdad que jugó con Oscar Fabiani en Palestino, ¿eh? Aquí Oscar Fabiani, a Oscar Fabiani le tiraba ahí un ladrillo y él te devolvía una flor. Una calidad técnica. Goleador, Oscar Fabiani. Goleador, buen jugador, rápido, te metía un túnel en una baldosa, te metía dos túneles. No, te hacía goles de puntete, de tiro libre, de chilena, de cabeza. Yo, el mejor extranjero que yo he visto en el fútbol chileno es Fabiani. Yo creo que ha sido poco reconocido Oscar Fabiani como tal figura tal, ¿eh? Lo que pasa es que jugó en Palestino nomás. Claro. Entonces, salir tres veces consecutivas goleador del torneo nacional, irse a Estados Unidos en el mejor momento cuando estaba Ginaglia, Pelé, Beckenbauer, llegar la segunda ronda, la segunda rueda y salir campeón, goleador del torneo, eso sí. No lo hace cualquiera. Exacto, y era complicado salir en aquellos años, con tanta figura, claro, que había. Sí. ¿Algún portero que vio, el mejor portero que vio en su larga carrera? Uy, muy bueno arquero aquí en Chile. A mí, bueno, el Cóndor en su momento, Mario Sven en otro momento, pero un arquero que a mí en su mejor momento fue elegido el mejor arquero de Sudamérica, con una elegancia, con una plasticidad, era el Pato Toledo. El Pato Toledo salía a cortar centros donde no los cortaba nadie, y cada vez que volaba parecía que no tocaba el piso, con una facilidad que caía, con una plasticidad que era casi como una pluma. Que era... Bueno, en la selección fueron con menos. Somos de la misma generación con el Pato, ¿no? En esa selección que fuimos a España, fue un compañero con el Pato, que estaba el Pato y Marcos Cornet. Marco, otro arquerazo también. También, Marco Cornet, jugadorazo, arquerazo. Sí. ¿Algún país que tuviese gustado jugar, alguna liga en el extranjero? ¿Dónde te hubiese gustado? A ver, yo estuve, la última vez me quedé con los pasajes comprados a México, tenía que viajar en la noche y me llaman, tenía que viajar mañana a las 10 de la noche y me llaman hoy día a las 10 y me dicen, ¿sabes qué? No viajes. Pero ya no fue, no soy de vivir del pasado, como dije hace un rato atrás. ¿Qué opinión te merece Lasarte como entrenador, haberse hecho cargo de la selección chilena? Me parece un tipo serio, me parece un tipo que no vende humo. Aquí en Chile estamos muy acostumbrados a la gente que nos viene a vender humo, nos gusta la gente que nos viene a vender humo, que nos viene a vender un pescado distinto que el que nosotros estamos queriendo comprar. Me gusta lo respetuoso, lo caballero que es Lasarte, y cuando uno lo escucha hablar, lo escucha hacer un análisis de un partido, es el partido que uno vio. Eso me llama mucho. Claro. ¿O te hubiese gustado tal vez era el tiempo para un director técnico chileno, Víctor Hugo? Yo tenía sentimientos encontrados, me hubiese encantado que fuera un chileno, pero creo que por otro lado no lo hubiese querido, porque la selección venía viene con esta, terminando esta generación, o todavía con la última parte de la generación dorada que nos han dado unos triunfos extraordinarios. Y la crítica sobre el técnico nacional iba a ser muy, creo que iba a ser destemplada, despiadada. Entonces no le deseaba a ningún amigo, ningún colega que pudiera hacer eso, pero creo que sí había gente preparada como para asumirla. ¿Qué opinión te merece el VAR? Como apoyo creo tecnológico. Se supone que el VAR vino a imponer justicia en el fútbol y no ha sido así. Creo no ha sido así, le ha quitado mucha de la esencia al fútbol y no ha impartido la justicia que nos prometieron que iba a impartir. El torneo pasado se vio, hubieron hartos errores ahí y generalmente Serena, casi todo lo que aquí en Serena fue uno de los equipos más perjudicados con el VAR. Serena y Coquimbo fueron los equipos más perjudicados por el VAR. El VAR lo sigue manejando gente. Yo creo que el VAR tiene que ser... para lo siguen manejando los seres humanos, y mientras lo sigan manejando los seres humanos van a haber errores. Creo que el VAR se tiene que manejar para los fuera de juego, que son medio groseros, pero el fuera de juego, porque hoy día no te cortaste las uñas como quieren hacerlo, con 2 centímetros, 3 centímetros,
me parece que es un offside televisivo y le quita la esencia. En los corners siguen habiendo agarrones y no los cobran, cuando la esencia del fútbol es que los goles, y si hay un agarrón y tenéis que cobrar 10 penales por partido, cobran los 10 penales por el partido, hasta que los jugadores aprendan a marcar como se hacía antes, uno contra uno, y vamos a ver quién gana. Yo no cabeceo, tú tampoco, pero hoy día hay agarrones, empujones, y los árbitros no se quieren enredar con eso. Bueno, en aquellos duelos que tú hablas, ¿con quién te, qué duelo te recuerdas? Que siempre era complicado el rival, que o un mano a mano que te costaba a ti, un marcador, etcétera. ¿Con quién recuerdas algún mano a mano, un duelo de esos que sacaban chispas? Sí, no, siempre había patadas y había que meter con todo. Entonces, qué sé yo, con Lepe en su momento, con... Ahí sí. Había otro duro ahí. Sí, había otro con Mario Lepe, qué sé yo, en Colo Colo con... Había que marcar a Espina, porque Espina se ve mucho a los árbitros, entonces había que irse encima y empezar a hablarle al árbitro por el otro lado. Cuando enfrentaba, qué sé yo, a Armando Alarcón en Cobreloa y le iba a meter y rebotaba, porque el tipo era una roca. Oye, ahí hay una anécdota que recuerda Cristian Chascón La Torre, dice que la rinoplastia que le quedó a Francescoli siempre será recordada. Ese partido fue también muy duro, ese partido, se dieron harto. Sí. Los uruguayos dieron harto en ese partido. Sí, fue duro el partido. Es que lo que pasa, había que ir, nosotros sabíamos que teníamos que jugar nuestra opción y River estaba en lo suyo y fue de meta y ponga, no había espacio para pensar, no había espacio para ejecutar, tenías que... Había que meternos, pues te estaba jugando la opción de agrandar la historia, de volver a ser, de llegar a una final donde se suponía que el que pasaba ahí era el campeón. Se suponía, porque por el otro lado estaba América, que llegó a América de Cali, que llegó después River, le ganó a América. Pero había que estar, entonces fue muy, muy tenso y muy intenso. Igual que el partido de Chile con Uruguay, pues. También se dieron, sí. Los uruguayos repartieron. No, a diestra y siniestra. La patada más fea que he visto, una de las más feas que he visto. Vi dos patadas que eran descaradas, groseras y para cárcel. No era para expulsión, para cárcel. La de Paolo Montero, a Cornejo. La patada de Paolo Montero a Fernando Cornejo. Y una vez jugando con San Lorenzo en Buenos Aires, parece que fue, el cabezón Ruggeri también le pegó una muy similar a Marcelo. Oye, y ni siquiera fue pura amarilla, po. No, amarilla. No, el árbitro estaba asustado, no teníamos. Y que yo le decía, yo contaba con algunos amigos, que cuando Francesco, el Chiqui le pega a Francescoli, y que se le van todos los uruguayos encima al árbitro, y lo rodean y lo empujan, imagínate, Poyet, 1.90 m, que se lo cede. Paolo Montero, todos encima, y lo agarraban y lo empujaban y le decía que tenía que echarlo. Entonces voy yo, lo agarro del brazo así, lo giro al árbitro y le digo yo, aquí que no te vengan a presionar estos uruguayos, estos señores uruguayos. con otras palabras, yo creo, ¿no? Claro, con otras palabras. aquí los únicos jugadores que te vamos a defender somos nosotros. Si vos lo echáis de aquí, no salís vivo. Hasta Nelson Acosta tuvo, después de ese partido, hasta Don Nelson Acosta tuvo problemas con los uruguayos, porque celebraba, sí, mucho. Porque celebró mucho el partido, la tensión, la presión que tenía Nelson y todo el mundo, entonces había que... Era para celebrarlo, era para festejarlo, si el partido era... Fue tremendo, el ambiente se cortaba con un cuchillo ahí en el estadio, porque... El equipo uruguayo pesado, nosotros habíamos generado una o dos oportunidades el primer tiempo, una de Sebastián que no, Rosenthal que no la define bien, y el partido pasaba y no podíamos hacer, el que hacía el gol ganaba, y si nosotros no ganábamos a Uruguay, nos despedíamos tempranamente de la eliminatoria. Claro. Oye, la última pregunta a Víctor, ¿qué liga de fútbol te gusta? Y ver la Argentina, la francesa, no, inglesa. No. La Argentina mete mucho, pero no juegan nada. ¿Has visto
¿Has visto algún central argentino que salga a las bandas? Cuando no, son de verdad, claro, se meten todos en la cueva, ahí en el área, no salen a buscar a Totti, a que le tienen el centro, entonces... ¿Fútbol español, inglés? Sí, me gusta el inglés, me gusta el español. Bueno, ha sido un placer, Víctor, por haber conversado contigo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo me despido, así que te dejo, Rodrigo, para que despidas también a Víctor Hugo, que tiene cosas que hacer. Un placer, Víctor, haber conversado contigo. No, gracias a ustedes por la invitación. Tremendo invitado que hemos tenido esta noche. Se reventaron las redes sociales, las plataformas. Qué manera de recordar la gente lo que decía. Es que vamos a hacerlo de esta forma. Oye, sí, mira, antes de despedirme, te voy a contar una anécdota que el otro día me acordé. Por favor. Que estaba, no, con respecto a lo del gol de Sala, el gol contra Uruguay. Cuando estaban construyendo el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense jugaba de local en Linares. Y nosotros con La Serena fuimos a jugar allá a Linares. Y la única vez que pasó Ñublense la mitad de la cancha nos ganó, lo dirigí en Nano Díaz. La única vez que pasó la mitad de la cancha nos hizo un gol y nos ganó 1-0. Y yo me fui para el bus, que estaba ahí en una explanada grande fuera de los camarines, apoyado así en la espalda en el bus y un pie puesto ahí, y comiéndome la rabia, y de repente a lo lejos veo que viene un tipo caminando hacia mí, y se notaba que venía curado, pero curado, porque se tambaleaba para todos lados, y ya venía cerca, 30, 20, 10 metros, cuando estaba a 10 metros ya te das cuenta que el tipo se había orinado, se había revolcado en el piso, estaba ahí, pero no sabía de su vida, y de repente va y pasa por el lado mío, y me queda mirando, y me dice, Castañeda, y el pase a Sala, weón, me dice todo, y me empieza a abrazar el tipo, weón. Y me abrazaba, y yo no, para no empujarlo, nada, también lo abrazaba, pero lo trataba de contener un poco así. Y de verdad, desde ese momento, le empecé a tomar el peso a lo que significó ese gol, ese partido. De verdad, porque yo decía, después te decía, claro, venía ahí pensando en el bus de vuelta casi 10 horas y decía, pero este tipo estaba borrado, y me reconoce y se acuerda del pase. Tuvo un momento de lucidez. Claro, parece que para la gente fue muy, muy importante. Del pase, ¿eh? Perdón, Víctor, del pase, fue un pase. El pase, no sé, el término. Oiga, señor, nosotros queremos agradecerle a Víctor Hugo por habernos acompañado. Gracias, hoy, Víctor Hugo, por haber tenido la disposición. Le deseamos un tremendo éxito en lo su que campaña está haciendo. También, sí, por supuesto, porque está gente comprometido realmente, la tiene clara. ¿Me recuerdan ahí, por favor, si le puede mandar un saludo al señor Emilio Romero de Limache para que también le vaya bien en su candidatura, por favor, Víctor Hugo? Amigos de Limache, un saludo grande, apoyen a Emilio Romero, va a ser un muy buen concejal, un abrazo grande, cuídense mucho, que estén muy bien, y Emilio trabaja por la gente. Fantástico, preciso, al hueso, así que ya sabe Emilio Romero, se la vamos a cobrar, porque es de Limache, cercano acá donde estoy yo, así que le vamos a hacer un seguimiento. Y la gente de La Serena también, que la gente de La Serena que hace... Sí, por supuesto. No, se cuenta la figura que está. No digan nada porque no se puede llamar a votar nada. Porque Está bien. Estamos a un mes todavía, así que estamos bien. Oye, Víctor Hugo, te deseamos lo mejor. Te expresamos nuestras condolencias por lo que nos comentaste al comienzo. Deseamos que también tu familia, tu núcleo familiar, tus cercanos estén bien en estas circunstancias que estamos viviendo. Te agradecemos tu disposición, tu buena onda, el recuerdo, el análisis descarnado que hicimos en esta horita con casi 15 minutos, así que les deseamos lo mejor, y ya saben que pueden escuchar al gran Víctor Hugo Castañeda en su programa Estadio Lleno, que va, ¿qué días, Víctor Hugo? No, Estadio Lleno va todos los días, y desde el estadio cuando juega Serena y Coquimbo, y bueno, y para los demás, nosotros tenemos un Facebook Live que tenemos domingo, martes y jueves a las 9 de la noche, donde hablamos con algún invitado de acá de la zona, hablando un poco de contingencia. Así que
su página. Eso, muchas gracias por la invitación, muchachos, pásenlo bien, cuídense mucho, que la gente respete la normativa vigente, que se cuide, por favor, que los números están muy malos, no queremos que muera nadie más por irresponsabilidad. Creo que la responsabilidad primero parte por uno, después por los demás, después responsabilizamos a los demás. Los inteligentes buscan soluciones, los imbéciles buscan culpables. Exacto. Nos vemos, Víctor Hugo. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Y que tengas un excelente fin de semana. Chao. Gracias. Ahí estábamos, Juan Carlos Vélez, con el gran Víctor Hugo Castañeda, conversando acá con el jugador número 12 a través de las plataformas de Recuerdo del Fútbol Chileno y también de Radio Touch, saliendo, tú sabes, como hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, por nuestras plataformas de Facebook y también de YouTube, tanto de Recuerdo del Fútbol Chileno como el jugador número 12. Recuerden, muchachos, suscribirse a nuestras plataformas para que les lleguen los contenidos, para que puedan tener acceso a todas las entrevistas que hemos tenido. Ya llevamos 20 episodios en estas dos temporadas que vamos. Sí, hartos saludos hemos tenido ahí. Cristian Latorre, quedó muy contento, dice el programón, un crack, BHC, Víctor Hugo Castañeda, también Álvaro Enrique Contreras, gran conversación. René Reyes, grande Víctor, un gran jugador, tuve el placer de verlo jugar, dice también. Emilio Romero, que pidió el saludo, dice, vale, Víctor Hugo, un abrazo. Y René Reyes, muy buen invitado, nos dice, así que hemos cumplido, Juan Carlos, le hemos dado tribuna tanto a nuestro invitado como a todas las personas que nos han seguido, que nos han dejado sus comentarios. ¿Y qué nos espera y qué nos depara para la próxima semana, Juan Carlos? Oye, entretenido, Víctor Hugo, es que es simpático. Sí. Una grata conversación. Ameno, muy ameno. Okay. Tremenda conversación. Oye, bueno, ¿qué nos depara la próxima semana? Mira, este otro viernes tenemos otro gran invitado, exfutbolista, pero es argentino. Así que jugó en la Universidad Católica acá, Santiago Wanderers, palestino, y terminó su carrera en Unión Española. Pero su gran legado fue en Universidad Católica, un talentoso volante, jugó también en Independiente de Avellaneda, River Plate, Boca Juniors, fue un crack, como todos los que nosotros tenemos acá todos los viernes. Se llama Gerardo La Vieja Reynoso, estará con nosotros. Perfecto. Este viernes. Ya lo para tiene, entonces déjenlo agendado, muchachos. La Vieja Reynoso, Gerardo La Vieja Reynoso nos va a acompañar, Gerardo, el próximo viernes. Ahí vamos a ver si es a las 20 horas, si es a las 21 horas, vamos a ver cómo estamos ahí con los horarios, pero tienen que seguir en nuestra página Recuerdos del Fútbol Chileno todas las publicaciones, las promociones que van saliendo, que aparecen normalmente los días miércoles, miércoles, jueves y viernes estamos promocionando nuestro programa antes de salir al aire. Así que vamos a tratar de tener premios. Oye, Juan Carlos, acuérdate, tenemos que movernos con algunos regalitos. A ver si nos movemos la semana con un regalito para nuestros seguidores, para poder incentivar ahí también que nos compartan, que nos ayuden a difundir y a viralizar. Un balón de fútbol, uno bonito, sí, así, uno bueno para poder compartir. Bueno, señor, yo me despido, le agradezco su compañía una vez más, su grata compañía, así que le deseo un excelente fin de semana. Juan Carlos, cuídese, por favor, profesor, que está, igual, amigo, está que esté bien. Desatada la bestia. Hay que cuidarse. Un abrazo, nos vemos. Chao.